Siempre te enseñaron a no ser millonario. Siempre te enseñaron a no ser exitoso. Siempre te enseñaron a no ser grande. Porque eso no era para ti. Así te lo decía tu familia. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Norbert Pérez. Bienvenidos a mi casa, su casa. Para mí es un honor tener a un buen amigo que me regaló la vida el día de hoy. Después de muchos años nos encontramos en la ciudad de Miami y él está con nosotros. Bienvenido, Antonio Torrealba. Gracias, Norbert. Gracias de verdad por la invitación. Mira, Antonio, mucho te hemos visto a través de las redes, conocemos a través de ti y de las distintas plataformas, distintos artistas quienes ha hecho. Tienes tres libros. Además también tiene tres hijos, entonces como que el número tres va jugando en tu vida de alguna u otra manera. Y este año, 2023, ya tienes tres fechas listas para poder ir por todos los Estados Unidos con esta nueva conferencia que además nos enseña de una u otra forma cómo vender, cómo llegar a la gente a través de las redes sociales. Mira, el número tres es un número de suerte, sin duda. Los tres mosqueteros, los tres chiflados, las chicas superpoderosas, los ángeles de Charlie. Todo es el número tres y siempre le digo a la gente, cuando hables en las redes sociales, da tres tips, tres recomendaciones. Es muy fácil luego llegarle a la gente cuando le das con el número tres. Hemos visto tu crecimiento, ya casi 500,000 de seguidores a través de tus redes sociales. Hemos visto cómo te has desenvuelto fácil en las redes sociales. ¿Crees que a ti te ayuda mucho tu personalidad? Porque si bien cada vez que haces una conferencia o tienes estos diplomados que haces a través de online, le dice a la gente, deja el miedo, atrévete a hablar en cámara, el poder de la comunicación, el poder de saber hablar con alguien. Y mucha gente es tímida porque no todos tienen ese feeling tal vez de pararse frente a una cámara, de tener cantidad de personas como nosotros en este momento detrás de ella y poder expresarte. Sí, yo pienso siempre y a veces digo, ¿qué le diría yo a mi Antonio cuando era adolescente o cuando tenía 20 años? Y creo que le diría que practique muchísimo más las habilidades de relacionarse, las habilidades para conversar, para tener relaciones nuevas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que hoy día no triunfa el que más sabe. Puede llegar a ser triste, pero así es. No triunfa el que más sabe, triunfa el que es más conocido, el que tiene la capacidad de relacionarse, no el tímido. Hay estudios que reflejan que la timidez simplemente es una calamidad, no tiene nada positivo. La timidez hace que pierdas las mejores oportunidades de la vida, que seas abusado incluso. Entonces, si yo regresara a mi pasado, yo creo que le diría a mi Antonio, aprende a comunicar, busca tener las mejores habilidades para comunicar y eso siempre se lo digo a todo el mundo. Hagas lo que hagas, te desarrolles en donde te desarrolles, aprende técnicas de comunicación porque eso es lo que va a hacer que logres el objetivo tal cual, pero en grandeza. Ahorita que estás trabajando y que vienes trabajando desde hace tiempo a través de las redes sociales y que vemos cómo esto llegó para cambiarnos el mundo, cómo llegó para poder hacer un antes y un después. Antes necesitábamos tal vez una plataforma como la radio, como la televisión, como la prensa para darte a conocer. Hoy en día, a través de un teléfono, a través de estrategias, a través de estudios, porque eso es lo que tú nos enseñas y nos educas a través de todo lo que haces, tanto conferencias como diplomados. ¿Cuál crees tú que ha sido esa diferencia? ¿Cuál es el clic que existe hoy en día entre una red social y un medio convencional? Mira, hay una ganadora de un premio Nobel que se llama Teresa de Calcuta. Todo el mundo conoce a la madre de Teresa de Calcuta. Y ella dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Correcto. Y cuando tú escuchas eso, a lo mejor, ay, qué chido, lo dijo Teresa de Calcuta y ya. Pero cuando te adentras a esa frase, todo lo que hagas, si no ayuda a alguien, no sirve para nada. Y ¿Cómo? cuando realmente empezamos a buscar que las cosas nos den dinero, siempre piensa en que a alguien le funciona, en que le está solucionando algo a alguien. Cuando le solucionas un problema a alguien, lo que viene es grandeza.
lo que viene siempre definitivamente es una buena retribución y sobre todo económica, que a fin de cuentas es lo que queremos si estamos en las redes sociales. Fíjate cómo esta palabra me trae recuerdos, porque si bien ella gana el Premio Nobel de la Paz en 1979, estamos hablando ya unos cuantos años atrás, más de 40 años. Yo no había nacido. Hoy en día esto todavía se mantiene, y hoy en día eso es lo que tú haces de pronto a través de los conocimientos que tú adquieres, de todo el equipo que tú tienes detrás, que es llevarnos, educarnos, hacer que otros cambien su vida. Yo soy testigo de esto. Yo cambié mi vida una vez que nos volvimos a reencontrar en Atlanta, y para mí fue un antes y un después. ¿Qué pasa y qué siente Antonio cuando personas como yo, que sé que hay varias que han estado dando su testimonio a través de tus redes sociales, te dicen: Antonio, me cambiaste la vida? ¿Llegaste a pensar en algún momento que eso iba a ocurrir contigo y que tú ibas a cambiar muchas vidas? No, nunca imaginé que eso podía pasarme a mí, yo transformarle la vida a alguien. Y cuando me pasa, mira, me erizo, porque cuando escuchas que alguien te dice: Antonio, un consejo tuyo cambió mi vida, una clase contigo cambió mi vida, tu libro cambió mi vida, o tu consejo, tu mentoría cambió mi vida, digo, es que para eso nacimos, para servirle a otro, para ver en qué puedo yo ayudar a alguien, cómo puedo ser instrumento del crecimiento de otra persona. Créeme que cuando logras eso, lo que viene es retribución. Todos los sueños que tenía se han ido cumpliendo, pero vienen partiendo de que en el fondo mi misión era ayudar a alguien más y la retribución fue hacia mí. Y eso me llena mucho orgullo, ver que alguien crezca. He tenido personas que me han llegado, un chico lo recuerdo muy bien, me lo consiguió en un ascensor y me dijo: wow, tú eres el chico de las redes sociales, ¿me das un minuto? Y yo, claro. Y él venía con muchas cajas y me dijo: trabajo de delivery llevando cajas a casas y ya no quiero hacer esto, hoy me chocaron y siento que estoy maldito, me dijo. Yo, no, tranquilo, ¿qué sabes hacer? Esa es la primera pregunta que todo el mundo se tiene que hacer, ¿qué sabes hacer? Y luego, cuando empezamos a trabajar en lo que él sabía hacer, en las habilidades que tiene y en lo que le apasiona hacer, nos dimos cuenta que podía llegar a armar un emprendimiento. Pero ese emprendimiento comenzó como emprendimiento y luego lo llevamos a ser una empresa gigante. Y hoy día, cuando lo veo y digo, wow, o sea, la persona que estaba literalmente sintiendo que tenía una maldición por el trabajo que tenía, porque no le gustaba, hoy día es un empresario y simplemente tenía todo en su vista, porque todo lo hacía. Lo que pasa es que no había sido guiado. Pero cuando tú rompes ese paradigma y te dice a alguien, un buen amigo como tú, te dice: epa, ya va, tú tienes este talento, tú puedes hacer esto, rompe esta barrera y comienza. Y empiezas desde cero y empiezas a darte cuenta que siempre tienes que tener aquel amigo que te dice las cosas de frente que tú no te estás dando cuenta. Sí, lo más difícil de todo es romper con lo que aprendiste. Es imposible desaprender algo, pero sí es posible cortar eso que aprendiste. Y aprendimos a ser gente normal, aprendimos a ser personas normales. Siempre en nuestra casa te decían: no puedes ser un niño normal. Y te has acostumbrado a crecer en la normalidad, en hacer lo que el mundo haga, en complacer al mundo. Y hoy día nos hemos dado cuenta que la gente que más triunfa es la gente extraordinaria. Y es la gente que sale del lote, es la gente que hace cosas que el resto del mundo no se atreve a hacer. Entonces, uno de los consejos que siempre doy es que cuando sientas que estás haciendo lo mismo que hacen los demás, cuando sientas que tu vida es normal, créeme que no vas a conseguir resultados extraordinarios, porque los resultados extraordinarios se le dan a las personas extraordinarias. Estás hablando de crecimiento y estás hablando de formaciones de familia. ¿Cuántos no Antonio Torrealba ha tenido que luchar en la vida para convertirlos en un sí? Siempre te enseñaron a no ser millonario. Siempre te enseñaron a no ser exitoso. Siempre te enseñaron a no ser grande, porque eso no era para ti. Así te lo decía tu familia.
la gente grande no es de esta familia. En esta familia todos somos pobres. En esta familia todos somos gente normal. Y cuando te das cuenta y tú reaccionas y dices, yo quiero ser el primer rico de mi familia, el primer famoso de mi familia o el primer extraordinario de mi familia, entonces es ahí donde, ese es el primer paso, ahí donde comienza todo. Hacer cambios para bien, hacer cambios en todo momento. Totalmente. Claro. Nos acostumbramos a que la vida tiene que pasar y ya, tranquila. Hace días estoy leyendo un artículo en una revista y me doy cuenta que le preguntaron a unos señores en un ancianato que de qué se arrepentían en la vida. Claro, ya era gente que estaba desahuciada o sabiendo que eran sus últimos años de vida. Y le preguntaron de qué se arrepentían en la vida. Y la mayoría de ellos, quizás todos, dijeron de lo que no hice. La gente nunca se arrepintió de lo que hizo. Siempre se arrepintieron de lo que no hizo. Y hay algo que Antonio Torrealba hoy en día diga, me arrepiento de no haberlo hecho porque todavía está muy joven. Sí, bueno, mil cosas. Pero a partir de que ya tomé conciencia de eso, siempre le digo a las personas, cada vez que veas que no lo haces por complacer a alguien, cada vez que te va a pasar algo y no lo hagas, simplemente por complacer a alguien, porque se van a burlar de ti, porque van a hablar de ti, porque vas a entrar en escarnio público, créeme que te vas a arrepentir de no hacerlo algún día. No hay que arrepentirse de nada. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y estudiar y prepararse. El hecho de tener una cámara y un micrófono al frente, yo también creo que es una gran responsabilidad, porque la gente te sigue, sobre todo cuando eres, trabajas como influencer o trabajas con este tema de las redes sociales. Te siguen por lo que haces, por el contenido que tú tienes, por lo que representas y por lo que tú puedes inspirar para esta persona que te está siguiendo. Porque claro, a lo mejor no es tan cercana a ti, pero conoce toda tu vida. Sí. Hay mucha gente que tiene el síndrome del influencer y es que entran a las redes sociales y enseguida quieren tener 100.000 seguidores, millones de seguidores. ¡Ey! Para un momento. Ese no es el camino. El camino es construir una comunidad. Una comunidad que realmente cumpla todos los requisitos de ese cliente ideal que tú estás buscando. Porque estamos en las redes sociales es para poder sacar provecho económico de ellas. No estamos en las redes sociales para alimentar nuestro ego, para hacernos creer que somos los más importantes. No, ese no es el camino. El camino es crear una comunidad realmente que te funcione para que luego pueda sacar provecho económico de este trabajo arduo que son las redes sociales. ¿Qué tanto se imaginaron ustedes que a través de un artículo, a través de una imagen, a través de un trabajo que ustedes realizaron como equipo, iban a transformar una cantidad de personas y que todavía se ve? Porque todos los días las redes, eso es lo que hace, transforman para bien algunas. Mira, en el 2018 nos ganamos un Emmy. Fue un antes y un después en mi vida. Porque un día dijimos, vamos a enseñarle a la gente a través de un documental que las redes sociales no es simplemente para posar en una foto y ya, sino que le puedes cambiar la vida a alguien. Hicimos un documental donde enseñamos cómo a través de un post tú podías tener el poder de transformarle y cambiarle la vida a alguien. ¿Qué nos detenía? Nuestras creencias limitantes. Cuando nos dijeron, ese documental está tan bueno que puede ganar un Emmy, dijimos, no, nosotros jamás no vamos a ganar un Emmy, estás loco. Bueno, tuvimos la guía correcta para hacerlo, e inscribimos nuestro documental y la gran sorpresa es que nos llamaron de que estábamos nominados. Fue un shock, pero seguía el nerdo que te habla y te dice, da gracias porque ya estás nominado. Nominado es ganar. ¿Por qué? ¿Qué? Porque te enseñaron a tener mentalidad de escasez, a que ya lo habías logrado todo simplemente estando nominado. Cuando ganamos, ese momento se detiene en tu vida, dijimos, claro, esto era lo que soñábamos. Soñábamos estar grandes, soñábamos llevar el mensaje a niveles macros. Pero ¿sabes qué?
es que lo hicimos para servir. Y como lo hicimos para servir, entonces el universo nos dijo, ustedes sirven para vivir. Y es por eso que siento que el Emmy fue un trofeo que nos dio la vida y nos dijo, sigan cambiando vidas. Y eso es lo que estás haciendo. En 2023 vas a seguir cambiando vidas, vas a seguir girando por todos los Estados Unidos, posiblemente fuera de ellos. Quiero que tú le des un mensaje a esta gente que nos está viendo a través de nuestras cámaras, esta cámara es tuya, y le digas lo que tú sientes, lo que tú quieres ver y cómo quieres tú que vean a Antonio Torrealba a través de las redes sociales. Bueno, mi mensaje es, no creas en lo que te dice la gente. La gente no te lo dice de maldad, te lo dice desde su escasez. No creas en los que saben menos que tú. Ellos no han llegado al nivel de tus sueños. Entonces, si alguien está por debajo de lo que tú estás soñando, entonces no le creas a esa persona. Y número tres, siempre, siempre sigue tu intuición. Tu intuición sabe qué es lo que tú te mereces. Así que síguela, que créeme que si tú sientes que ese es el camino que tienes que agarrar, dale, dale. Así te tengas que llevar gente por delante. Amigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este estudio. Gracias. A ustedes, gracias por estar este momento y compartirlo. Recuerden que es Antonio Torrealba, el gurú de las redes sociales. Tiene 3 libros, ganador de premios y una persona que a mí me cambió la vida y que estoy seguro que a ustedes también se la va a cambiar. Síganme en sus redes sociales. Será hasta la próxima. Recuerden que yo soy Norbert Pérez y esto es Mundo Now.